Será que llega tarde. Y ella debe de ser preciosa. Esperanza de vida, unos 5 minutos más, estoy seguro. Dios te bendiga, hermano. Grachi, ¿podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra, al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro. También está Fray Palumbo, pero a ese le falta el brazo izquierdo entero. Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y 9 dedos. ¡Sí! Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadía. Sí, conozco ese lugar. Buscaré allí. Grachi. La paz sea contigo. Eso espero. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estéfano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! ¡Perdóname! ¡Perdóname, tío! ¡Eso me ha hecho por merecer esto, pero me arrepiento! ¡Locos! ¡Todos locos!
¡Justicia! ¡Solo estaba de paso! ¡No sé qué está pasando! ¡No dejéis que nadie defienda! ¡Por favor, no! ¡No quiero morir! Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estéfano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Savonarola? ¿Savonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu, en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. Francesco.